¿Sí? ¿Cómo estás? En un problema bien gordo, curro. ¿Qué ha pasado? Que he perdido uno de los pendientes que me prestó mi madre. ¿Los de tu abuela? Sí. Y es que no sé cómo ha podido pasar. De verdad, es que los tenía, me molestaron, los metí en el bolso y cuando estaba volviendo de la casa de la duquesa de Cerezuelos me di cuenta de que había desaparecido uno. ¿Pero ya has mirado bien en el bolso? ¿Cómo no voy a mirar bien en el bolso? Pues no sé. Bueno, míralo por el lado bueno. ¿Qué lado bueno? Pues que aún conservas uno. Suficiente para honrar la memoria de tu abuela. Ya, es que un pendiente solo no sirve para nada porque hay cosas que no tienen sentido sin su pareja. Ya. Pero mientras tanto, tienes que cuidar este. Este que aparezca a su par. ¿Y si no aparece nunca? Yo tengo esperanza. Es que no se trata de esperanza, se trata de realidad. Y la realidad es que recuperar algo que se ha perdido es muy difícil. Pero yo creo que con tiempo y con paciencia todo se puede. Pues a mí me da miedo que la paciencia alargue demasiado el tiempo y ya sea imposible recuperar lo perdido. No, eso no va a ocurrir. ¿No? No. No si conservas lo más importante. La voluntad. Eso no me falta. A mí tampoco. ¿Podemos hablar claro? Bueno, es que ese nunca ha sido nuestro fuerte. Te quiero. Y tú me quieres a mí. Cierto. Pero siempre que hemos intentado formalizarlo, aunque haya sido entre nosotros, pues nos ha salido mal. Pues tal vez debamos no ponerle un nombre a nuestro amor. Sí. De acuerdo. Vayamos paso a paso. Y disfrutando de lo que venga, sea lo que sea.